Buenas tardes, queridos amigos, otra vez una transmisión más. Hoy día 22 de julio de 2021. ¿Cómo están? ¿Cómo está yendo el día? Hola, Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muy bien, aquí, como usted acaba de mencionar, una transmisión más. Y como siempre con nuestros acompañantes, los cuales siempre agradecemos sus mensajes, sus vistas, sus comentarios. Como lo son con, a ver, leemos mensajes. Jorge Bonilla nos escribe. Buenas tardes, doctor Aguirre. Marta Alegría, asimismo, buenas tardes, doctor Aguirre. Natalia Juárez Yataco y Neta Ciesa, buenas tardes, doctor Aguirre y a Germán, muchas gracias. Y Neta Ciesa por el saludo. Malena Misagel, Jenny Vidal Ulloa también nos escribe, buenas tardes, doctor Aguirre, lista para escuchar sus charlas, sus temas muy interesantes. Buenas tardes, Jorge. Gracias por estar conectado y seguirnos desde Estados Unidos. Si puedes, voy a aprovechar para que me envíes tu celular. He borrado todos mis contactos. Te voy a agradecer. Buenas tardes, Marta, Natalia, Ineta, Malena, Jenny. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Listas para escuchar otra transmisión más? Bienvenidas y bienvenidos. Seguimos con los mensajes. Graciela Tenorio, buenas tardes, doctor Aguirre, lista para escuchar su hermosa charla desde el RIMAC. En el RIMAC, muy bien. Saludos, Sí. Graciela. Buenas tardes. Saludos para las personas que nos están siguiendo desde el RIMAC. Es una lluvia de bendiciones, nos escribe Graciela Tenorio. Gracias, de igual modo, Graciela. Seguimos leyendo los mensajes. Lucía Ramírez Carrasco, buenas tardes, doctor. Marta González, buenas tardes, doctor Aguirre. Norma Herrera de Rivero nos escribe, nos manda saludos desde Los Olivos. Edelina Rivera también, buenas tardes, doctor Aguirre. Gustosamente esperando sus charlas. Buenas tardes a todo el personal administrativo de Julia, la casa del pensionista. Dionisia Alarco Olivares, María Salomé Raya Barcena, Elvira Olazábal Sosa, Malena Misagel, Rocky Muñoz Román. Buenas tardes, doctor Aguirre, lista y atenta. Irene Sepúlveda Canamero, Toribio Arturo Maltica Pancorbo también nos escribe. Buenas tardes, doctor Aguirre. Y tenemos muchísimos mensajes, los cuales agradecemos. Gracias, buenas tardes, Lucía, Marta González, Norma Herrera, Edelina Rivera, Dionisia, María Salomé, Elvira, Marta, Rocky, Irene, Toribio. Gracias por acompañarnos. Nosotros muy contentos que estén presentes en estas charlas de autocuidado. Así es. Y rápidamente agradecemos los mensajes de Lourdes Yaya, Edith Arias, Amalia Julca, Ela Pérez Granados, Carolina Mazón Aguirre, Victoria Gómez Vázquez, Juana Vilma Flores, Rosa More, Gilda Margarita Herencia Rivera, Giovanna Lescano, Úrsula Cueva, Irene Sepúlveda Canamero, Rosa Romero, Betty Marisa Bancayán, Hilda de la Cruz, Margarita Flores, Felicita Cango y César Castillo. A ver, buenas tardes, Lourdes, Edith, Amelia, Ela, Carolina, Victoria, Gómez, Juana Vilma, Rosa, Gilda, Giovanna, Úrsula,
Rosa, Irene, Betty, Hilda, Margarita, Felicita y César. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Así es. Y tenemos aquí un aviso. Un aviso Un aviso parroquial. un aviso parroquial. A ver, aviso parroquial, sección. Empezamos, por favor, Germán. Vengan los avisos parroquiales. Así es, tenemos taller de actividad física este viernes 23, es decir, el día de mañana. No, el día de mañana, viernes 23, a las 9 de la mañana se hará una clase especial denominado Zumba Golf Peruano. El día de mañana a las 9 de la mañana, mañana viernes, Zumba Golf Peruano. Habrá un bingo también a las 3 de la tarde, mañana viernes. Ah, no dejen pasar esta linda ocasión para participar en el bingo. Y solicita tu cartilla a través del Messenger. Solo debes indicar tu edad, tu nombre y apellidos completos, ¿no? Para obtener la cartilla, repito, del bingo, simplemente escribe mediante el Messenger un mensaje indicando tu edad, tu nombre y apellidos completos a esta página de Yuyac, la casa del pensionista. Los pueden pedir hasta las 5 de la tarde del día de hoy. Si quieren participar en el bingo de mañana de las 3, pueden pedir sus cartillas hasta las 5 de la tarde. Y eso, ajá, eso es. Bien, a ver, mañana me dices, mañana viernes a las 9, ¿qué cosa hay? Zumba Golf Peruano es un taller de actividad física. Ah, Zumba Golf Peruano, actividad física. Así es. Ya, esto es importantísimo. Ya, y a las 3 hay un bingo, Hay ¿verdad? un bingo, así es. A Hay un las 3, bingo. ¿no? Y donde se van a sortear, creo, 5 Mercedes-Benz. Ojalá, así parece. Ya. Y este bingo hasta las 5 se pueden inscribir del día de hoy. El bingo mañana es a las 3 Ya. de la tarde y el día de hoy, hasta el día de hoy pueden solicitar sus cartillas a las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la Perfecto. tarde. Hasta las 5 de la tarde. Así que tenemos más o menos 20 minutos para inscribirnos en el bingo. Así es. Bien, y tenemos más tiempo para irnos preparando para el Zumba Gol, ¿no? Perú. Bien, creo que, a ver, me levantas la bandera roja para empezar la carrera. Germán, ¿podemos empezar o todavía? ¿Qué dice el VAR allá arriba? Vamos a ver. A ver. Vamos preparando. Ajá. Ya. Listo. Empezamos entonces. ¿Ok? Ya tenemos el pase. Buenas tardes, queridos amigos pensionistas, personas adultas mayores y público en general. Soy el doctor Felipe Aguirre Salinas, médico expositor de Yuyac, Casa del Pensionista. Y hoy, 22 de julio del año 2021, vamos a tocar un tema que se llama hernia hiatal, sus síntomas y sus causas. Y no solamente vamos a tratar hernia hiatal, sino también enfermedad de reflujo gastroesofágico, que los dos dan los mismos síntomas, pero tenemos que saber, digamos, diferenciarnos. Y eso es muy importante porque ambas enfermedades son las que frecuentes en las personas adultas mayores. Bien, entonces empezamos la transmisión número 26 de hoy día, 22 de julio de 2021. Hernia hiatal. Bien, no baja. A ver, vamos a ver. Entonces, la hernia es un problema que
Que se presenten personas mayores. Ahí está. Gracias, Germán. Listo. Ok. Entonces, se presenta frecuentemente en personas adultas mayores. Y para eso tenemos que tener dos conceptos claves. Uno, el concepto de la digestión, ¿no? La digestión como parte de todo un proceso digestivo. Y este proceso digestivo que consta desde que ingresa el alimento al organismo por la boca hasta que se eliminan los residuos, ¿no es cierto? Entonces, tiene varias etapas. Primero, la ingestión, que es la entrada de los alimentos, ¿no? Donde se produce la masticación, entrar por la boca, se mastica, la salivación y se forma el bolo alimenticio. De ahí va pasando de la boca a la faringe, al esófago y de ahí entra al estómago. Después viene la absorción, que es a nivel del intestino delgado, y la digestión, que es la asimilación y la eliminación de los desechos. Nosotros para este concepto vamos a necesitar, para esta hernia esofágica, vamos a necesitar los conceptos de la ingestión de alimentos y su pasaje hasta el estómago. Es decir, el alimento entra por la boca, se produce la masticación, los jugos de las glándulas salivales, se forma el bolo alimenticio y pasa por el esófago hasta llegar al estómago. Nos interesa el pasaje del esófago hasta el estómago, porque ahí es donde se produce la hernia esofágica o hernia hiatal. Y el segundo concepto que tenemos que tener bien grabado es el concepto del músculo diafragma, que como ustedes ven, tiene una forma, acá si siguen el puntero, por favor, una forma de paracaídas. Este es un músculo grande, donde la parte, digamos, tendinosa está en el centro, ¿no? Fibrosa aquí en el centro, y después todo es una estructura muscular. Y en esta parte fibrosa hay un orificio donde pasa el esófago. Y aquí es en esta abertura donde entra el esófago al músculo para entrar al estómago, ¿no? Entonces aquí es donde se produce la hernia. Por este orificio tiende a salir parte de la mucosa estomacal, produciendo la hernia, ¿no? Entonces, recapitulando, el diafragma es un músculo ancho, aplanado, delgado, que separa la cavidad torácica de esta parte de acá del tórax y de la abdominal, ¿no? Lo separa, ¿no? Es una forma alargada en forma de paracaídas, ¿no? Y que por este diafragma tiene un orificio en medio donde entra el esófago para llegar al estómago. La hernia se produce porque sale la mucosa del estómago por este orificio hacia el esófago. Entonces, esa salida se llama hernia. Hernia esofágica o del hiato esofágico. Si vemos acá, aquí entra por la boca, entran los alimentos, el bolo alimenticio. Sigan el puntero, por favor. Y pasa al esófago y al estómago, y este es el músculo diafragma. Pero en este orificio donde entra el esófago al estómago y continúa con el estómago, ahí sale parte de el estómago formando una cavidad hacia arriba denominada hernia esófago o hernia hiatal o hernia del hiato esofágico. Se dice que de todas las personas que van con sintomatología digestiva al hospital o a los consultorios, un 5 a 7% tienen hernias. Y hay un 2% de todas las hernias, cuando se diagnostican hernias, hay un 2% que no se diagnostica, que se pasa el diagnóstico porque generalmente están al inicio, son síntomas leves que pueden confundirse con cualquier problema de agruras, de mala digestión, ¿no? Y de problemas funcionales del estómago. La hernia del hiato esofágico se da más en mujeres
y es frecuente en personas adultas mayores. Si bien es cierto, en personas de edad son frecuentes tanto en varones como en mujeres, en general más es en mujeres. ¿Por qué se producen? La hernia se produce por un desequilibrio entre la presión dentro del abdomen y la resistencia a los músculos abdominales, ¿no? O sea, hay una presión intraabdominal, una fuerte presión que sube, ¿no? Y que el músculo diafragma, en este caso, y los músculos de los complementarios, no son capaces de contener esa fuerza y hace que una parte del estómago salga por este orificio del diafragma y produciendo esta hernia hiatal. ¿Cuáles son las causas? Primero, la herencia. Muchas veces personas que nacen con esta parte debilitada, no todas las personas nacemos, digamos, con el 100% de nuestro organismo en buen estado. Algunas personas nacen con el problema respiratorio un poco débil, son las personas que son propensas a tener asma, bronquitis a repetición, otras con el estómago que no digieren tal o cual alimento y que también puede, por, digamos, por familia, nacen con este hiato, este orificio un poco débil, ¿no? La edad también, mientras más edad se tiene, los orificios se vuelven más flácidos y hay más tendencia a que haya salida de ahí, ¿no? Y la reproducción de hernia. El sobrepeso también produce la hernia porque produce una mayor fuerza, sobre todo de contractura abdominal, produciendo este aumento y por eso es que sube a través del orificio del esófago. El embarazo también, porque el feto mientras va creciendo va desplazando las vísceras hacia adelante. Y si se llena de gases la persona, la mujer que está embarazada, entonces el estómago va a ejercer mayor presión hacia arriba y por donde sale el esófago, por ahí va a salir el parte del estómago, produciéndose esta hernia. Personas que cargan peso con trabajo muy pesado son las personas, por ejemplo, que cargan costales, que cargan ladrillos, etcétera, con el esfuerzo hace que también pueda producirse una hernia del hiato esofágico. Enfermedades endocrinas también, como el hipotiroidismo, la enfermedad digestiva asociada a motilidad, ¿no? A mal funcionamiento de la contracción de los músculos, etcétera, abdominales. Tenemos tres tipos solamente para conocimiento, porque al final la hernia tiene los mismos síntomas y signos, ¿no? Acá vemos la normal, donde acá está el orificio, este es el diafragma, figurativamente es el estómago, y hay una mayor presión acá, pero acá está normal el esófago, todo está funcionando bien. Acá esta mayor presión hace que se salga por un costadito, ¿no? O sea, del esófago se dilata un poco y entra también el intestino sin tocar el esófago, perdón. Y aquí, donde ya es un sáculo, una bolsa que se forma. Entonces, una es hernia normal, hernia deslizante y hernia paraesofágica. Solamente para conocimiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo? No solamente son las causas, sino factores de riesgo son situaciones que nos van a producir o nos van a inducir a tener esto, sin tener muchas veces factores, sin tener digamos, otras instancias como por ejemplo cargar peso, estar embarazada las mujeres o que haya obesidad, ¿no? Los factores de riesgo son la vejez, trauma abdominal, un golpe fuerte puede producir, ¿no? La salida brusca, abrupta del estómago hacia arriba, hacia el esófago, produciendo esta hernia, ¿no? El estreñimiento crónico, personas que paran constantemente pujando y haciendo fuerza, esa fuerza sube y puede producir hernia esofágica. El pujo vesical en varones, sobre todo por adenoma prostático, que comienzan a pujar porque no sale la orina y hacen fuerza, también se produce una presión intraabdominal que tiende a subir y salir generalmente por el orificio esofágico, produciendo esta hernia. Una tos crónica, tos seca, exigente, que van a producir aumento de la presión intraabdominal en cada tos y puede con el tiempo ir produciendo esta hernia esofágica.
Tenemos tres grados de hernia. El grado 1, ligera protrusión superior del estómago. El esfínter está en su lugar. Los síntomas son ausentes o leves porque es una ligera protrusión. No hay gran problema. El grado 2, parte del esófago y estómago penetran en la cavidad torácica, dando síntomas de pirosis, es decir, de eructos, acidez, reflujo. Y la enfermedad, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que tiene los mismos síntomas, ¿no? Pero con una diferencia que cuando hay esta enfermedad del reflujo, no hay hernia. Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico da los mismos síntomas toda vez de que el líquido sube hacia arriba, quema, ¿no? Porque el líquido abdominal es un líquido 7 veces más potente que el ácido muriático. Entonces sube, inflama todo y dan los mismos síntomas, pero no hay hernia, sino es un problema del esfínter del hiato, ¿no? Y el grado 3, donde la parte superior del estómago llega al esternón, incluso entran ácidos intestinales produciendo pirosis, es decir, eructos, acidez, reflujo, dolor para pasar los alimentos, sensación de falta de aire, dolor opresivo que puede confundirse con un infarto, etc. Y entramos al resumen Yuyak, casa del pensionista. Bien, un resumen de esta primera parte, diremos que el aparato digestivo es el que se altera funcionalmente, perdón, anatómica y funcionalmente. ¿Por qué anatómica? Porque vamos a explicarlo con tranquilidad. Entra el bolo alimenticio, pasa por el esófago, llega al estómago. Del esófago al estómago, ¿no? De la parte respiratoria a la parte abdominal, entra por un tubito, por un huequito, ¿no? Del músculo diafragma y se produce una hernia cuando en el abdomen hay mayor presión y empuja la mucosa del intestino, o sea, la mucosa, perdón, del estómago. Es decir, parte del estómago sube hacia arriba. Entonces hay una deformación anatómica. Entonces, la hernia esofágica es una alteración anatómica y funcional. En cambio, la enfermedad por reflujo que vamos a ver después solamente es funcional, no anatómica, no hay hernia. Simplemente es el esfínter es que es incompetente. Bien, entonces, esta hernia esofágica se produce siempre por una mayor presión dentro del abdomen hacia arriba y una incompetencia de los músculos para frenar esta presión de tal manera que hace que parte del intestino pase por ese huequito, suba, produciendo la hernia. Las causas: herencia, edad, sobrepeso, embarazo, trabajo cargando cosas pesadas, enfermedades endocrinas, enfermedades digestivas. Los factores de riesgo: la vejez, un trauma abdominal, el estreñimiento, el pujo por adenoma prostático, tos crónica exigente, etc. Esto ha sido el resumen Yuyak, casa del pensionista. Y vamos a entrar a la primera parte de las preguntas, ¿no? A ver, Germán, ¿tienes algo que decirnos? Así es, doctor. Esperamos un momento. A ver. Volvemos con la transmisión y antes de entrar a las preguntas, quisiéramos mandar un saludo muy especial a la casa Yuyak del pensionista sede Lambayeque, que nos comentan que nos están mirando en estos momentos. Así también un saludo especial para Independencia, que están muy muy pendientes de la transmisión. Muy bien, gracias Germán. A ver, pregunta por favor al VAR, ¿quién está al mando de la casa del pensionista de Lambayeque? No sabemos todavía, pero sí para felicitar a la ONP por esta apertura de esta casa del pensionista, Casa Yuya del pensionista en Lambayeque, y un saludo muy especial
a las personas mayores de independencia que Están están observando. observando aquí, me Ya, están qué bien. enseñando una foto donde están en un salón separados con todas las normas del caso y una tremenda pantalla donde está este pechito explicando. Muy bien, un saludo a todas las personas de Independencia y a la Casa del Pensionista por Así este es. esfuerzo grande. Karen Lee, al mando de la sede de Lambayeque, y en Independencia, Claudia Ruiz. Karen Lee, bienvenida, un gusto. Y Claudia Ruiz. Claudia Ruiz, bienvenidas. Y Germán, un fuerte aplauso para nuestras compañeras. Y el mayor de los éxitos que sabemos que está asegurado. Bien, seguimos entonces con preguntas y respuestas. Pregunta número uno del primer bloque. La hernia esofágica se produce por opción A, una mayor presión muscular abdominal que la resistencia del músculo diafragma, venciendo esta resistencia, este músculo grande digamos, en forma de paracaídas, ¿no? Opción B, mayor presión de los músculos pulmonares, ¿no? Opción C, mayor presión arterial. Y opción D, todas las anteriores. Repetimos la pregunta número uno. La hernia esofágica se produce por opción A, mayor presión muscular abdominal que la resistencia del músculo diafragma. Opción B, mayor presión de músculos pulmonares. Y opción C, mayor presión arterial. La opción D nos dice todas las anteriores. Vamos a ver cómo hemos amanecido, si estamos enchufados Es, en la doctor. transmisión o no. Vamos a ver cómo están las Tenemos respuestas. muchísimas respuestas que a simple vista, la letra A, mayor presión muscular abdominal que la resistencia del músculo diafragma ha sido la opción más elegida como respuesta a la pregunta 1. Tenemos mensajes de Juana Vilma Flores, Marielena Ceballos Negrón, Elena Lezama, Toribio Arturo, Malpica Pancorbo, Giovanna Lescano, Ineta Ciesa, Delia Inostroza, Soledad Victoria Montes Villar, Graciela Tenorio, César Castillo, que eligen la letra A. Por la letra B tenemos a Ada Andrea Rojas Palomino. Con la letra D, Amela Elorriaga. Seguimos leyendo mensajes con la letra A, Natalia Guaragia Taco, Reina Darmés, Eli Ames, Sonia Farfán Quintanilla, Edith Arias, con la letra D, Felicita Cango, Elvira Aguirre Pizarro. Seguimos leyendo los mensajes. Ninfa Fernández, Priscila Peto Loaiza, eligen también la letra A. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Bien, gracias Germán. La respuesta correcta a la pregunta número uno. La hernia esofágica se produce por opción A, mayor presión muscular abdominal que la resistencia del músculo diafragma. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado y las que nos han acompañado también en estas respuestas. A ver, voy a interrumpir un poquito, un ratito la transmisión porque van a ser las 5. Y quisiéramos que tengan tiempo todavía nuestros acompañantes para que nos digan, a ver, acerca de la hora, ¿no? Y el día de la Así actividad es. del bingo. Por favor, Sí, Germán. así es. Nos dicen que la cartilla del bingo se estará entregando hasta mañana máximo al mediodía. El plazo se Muy, ha ya cumplido. justo íbamos a pedir eso. Qué bien, qué bien. Gracias Así a es. las autoridades de Casa el Pensionista que han alargado este plazo hasta mañana a las 12 del día. No olviden entonces hacer sus inscripciones para el bingo.
El bingo, así es, el bingo es mañana a las 3 de la tarde y tienen hasta mañana al mediodía, como hemos mencionado, para que puedan pedir su cartilla. En esta ocasión, el bingo, los premios del bingo serán entregados en Lima Metropolitana. Esta vez se estará entregando en Lima Metropolitana. Próximamente estará llegando a nivel nacional. Pero igual es bonito que participen para que puedan pasar una tarde entretenida. Y para que no se piense que estamos haciendo solamente el recordaris del bingo, mañana, ¿a qué horas hay? A las 9 creo que también hay otra actividad muy importante. ¿Podrías recordárnosla, Germán? Así es, tenemos el taller de actividad física mañana viernes a las 9 de la mañana, denominado Zumba Gold Peruano. Muy bien, entonces a inscribirse a esta actividad también muy importante para la salud. Así es, nos escriben también de Chiclayo, la sede de Chiclayo, de la casa del pensionista, también nos están viendo, están siguiendo la transmisión. Ajá, también en Chiclayo. Un fuerte aplauso para la gente de Chiclayo. Y a ver si nos envían quién está para saludarla también. Para que vayamos conociéndonos todos, ¿no? La familia de Yuyac, casa del pensionista. Bien, mientras tenemos ese dato, vamos a entrar a la pregunta número 2. Las causas de la hernia esofágica son: opción A, hereditaria; opción B, la edad mayor; opción C, el embarazo; y opción D, todas las anteriores. Vamos a repetir la pregunta número 2. Las causas de la hernia esofágica son: opción A, causa hereditaria; la edad mayor; opción B, opción C, el embarazo; y opción D, todas estas opciones son verdaderas, es decir, todas las anteriores. Vamos a ver cómo está la respuesta de nuestros acompañantes. Que vamos, no olviden poner su manito con su dedo hacia arriba, la manito azul, un me gusta, y transmitirlas, compartirlas con todas las personas que ustedes crean necesario. Muy bien. A ver, vamos a ver la respuesta, Germán, si ya las tenemos. Así es, doctor. Tenemos respuestas de Natalia Juárez Yataco, Edelina Rivera, Toribio Arturo Malpica Pancorbo, Marielena Ceballos Negrón, Ada Andrea Rojas Palomino, que nos dicen que la letra D sería la correcta. Ada Andrea Rojas Palomino eligió la letra A. La letra A, al igual que Jubilados Pomalca Anexos. También nos acompaña esta tarde, pero en su mayoría, Lourdes Yaya ha elegido la letra B, pero en su mayoría la letra D, todas las anteriores, ha sido la opción más respondida, más elegida por nuestros acompañantes, como lo son Eli Ames, Elena Lezama, Betty Marisa Bancayán, Jesús Rojas Carvajal, Felicita Cango, Irene Sepúlveda Canamero, Graciela Tenorio, Delia Inostroza, Ineta Siesa, Jenny Vidal Ulloa, Reina Darmés, Edith Arias, Ana Castañeda, Jorge Bonilla, Juana Vilma Flores, Anita Pereira Miranda, Victoria Gómez Vázquez, Elvira Aguirre Pizarro, Techi Santibáñez, Rocky Muñoz Román, Ela Pérez Granados, Ofelia Alvarado, Gladys Vizcarra Calderón, Sonia Farfán Quintanilla, Natividad Franco Loaiza, Melchora Conchucos, César Castillo, Margarita Flores, entre muchos mensajes que nos están llegando, María Guerra, María Campos Maita, Gilda Margarita Herencia Rivera eligen la letra D, entonces vemos que por unanimidad la letra D ha sido la más elegida. Vamos a ver la respuesta.
Entonces, la respuesta a la pregunta número 2, las causas de la hernia esofágica son efectivamente todas las anteriores. Un fuerte aplauso para aquellas personas que han acertado y para las que nos acompañan. Y aprovechando también un fuerte abrazo y saludo al grupo Jubilados Pomalca y anexos que en esta oportunidad nos están acompañando e invitarlos a que nos sigan y a nosotros nos da mucho gusto de que esté este grupo también participando, uniéndose a la familia Yuyac, Casa del Pensionista. Bien, pregunta número 3. ¿Predisponen a hernia esofágica? Opción A, el estreñimiento crónico. Opción B, la tos exigente crónica. La opción C, opciones A y B son las correctas. Y opción D, ninguna de las anteriores. Repetimos. Pregunta número 3. ¿Predisponen a hernia esofágica? Opción A, el estreñimiento crónico. Opción B, tos exigente crónica. Opción C, las opciones A y B son las correctas. Y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver cómo estamos en esta pregunta. Germán, si ya tenemos algunas respuestas. Así es, tenemos respuestas en su mayoría relacionadas a la letra C. Ninguna de las anteriores en esta ocasión. La letra C, que es opciones A y B, son correctas. Ha sido la opción más elegida. Tenemos mensajes de, a ver, Eliames, Ofelia Alvarado, Reina Darmés, Dora Manrique Taipe, Graciela Eugenia Espinosa Andrade, Elvira Aguirre Pizarro, Irene Matilde Giraldo. También nos escribe Irene Matilde, nos dice que la letra A sería la correcta. Seguimos. Lourdes Yaya, Elena Diegues, Jesús Rojas Carvajal, Delia Inostroza. Nos dicen que la letra C sería la opción correcta. Marca Guamaní Ángel, Anita Pereira Miranda, Ana Castañeda, Ilma Dávila Senjo eligen la letra C. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. A ver, la respuesta correcta a la pregunta número 3, ¿predisponen a hernia esofágica? Es opción C. Las opciones A y B son las correctas, es decir, estreñimiento crónico y una tos exigente crónica que pueden predisponer a hernia. Un fuerte aplauso para las personas que han acertado y también para las que nos han acompañado. Seguimos con hernia esofágica. ¿Cuáles son los síntomas? Acidez, regurgitación. Pirosis son eructos, o sea, una sensación de acidez, de eructos y con el eructo la regurgitación de los alimentos y muchas veces vómitos mal olientes de días anteriores, inclusive que no han pasado hacia el estómago, que se han quedado en el saco herniario esofágico y se han descompuesto, eructos fuertes también. Y después un bulto opresivo en la garganta que impide pasar los alimentos, eso se llama disfagia. Y también esta acidez que sube hasta la garganta y produce ardor, inflamación de la garganta. Además, tenemos el dolor de la garganta, la sensación de falta de aire, como que se atora, y por lo tanto un broncoespasmo, porque puede haber regurgitación hacia el pulmón también. El dolor retroesternal, un dolor en el pecho, en el centro del pecho, como si fuese infarto, un dolor opresivo que hace descartar obligatoriamente cuando un paciente viene con dolor retroesternal, descartar problemas cardíacos, en especial infarto cardíaco o una angina de pecho. Bien, ¿cuáles son las complicaciones de una hernia esofágica? Una úlcera herniaria, porque el contenido es ácido, ¿no? Gastritis crónica también, porque el estómago se inflama. Hemorragia, porque puede haber hemorragia tanto el esófago como hematemesis del estómago, produciendo anemia. Y también puede haber ruptura de esta hernia y septicemia.
¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero un hemograma, una hemoglobina para ver si hay anemia. Radiografía de esófago y estómago con contraste, donde esta coloración nos va a dar, se va a colorar y va a salir nítidamente la hernia, ¿no? Del paso del esófago al estómago va a aparecer una bolsita ahí coloreada, que es la hernia. Y también cuando entramos a mirar de frente por la boca hacia el tubo digestivo en una gastroscopía, vamos a ver que también hay una saliente a la hora de entrar del esófago al estómago, ¿no? Y también acidez estomacal incrementada, que también se da en la enfermedad del reflujo gastroesofágico que ahora vamos a ver a continuación. Tratamiento quirúrgico, la hernia siempre es tratamiento quirúrgico, no hay un tratamiento, digamos, médico solamente. Y el medicamento, el tratamiento medicamentoso va encaminado a bloquear la acidez, bloquear la producción de gases y dar enzimas digestivas para ayudar a la digestión, ¿no? Esto es como una medida complementaria o una medida que tiene que hacerse mientras no se opera, ¿no? Asimismo, una dieta donde no haya alimentos irritantes que produzcan gases o una difícil digestión, ¿no? Y también adoptar una posición semisentado o sentada. ¿Para qué? Para que el alimento procure bajar al estómago, que si se echa, sube a la garganta y pudo no aspirarse y producir problemas de neumonía por aspiración. Entonces, una posicional, dormir semisentado o sentada. La dieta, ya dijimos, la alimentación a base de verduras y frutas, evitar los alimentos que produzcan gases flatulentos, ¿no? Como la col, la coliflor, el brócoli, el poro, etcétera. Evitar el ají, los condimentos para minimizar la inflamación. No tomar café, té, alcohol y cigarros que van a estimular la secreción de ácido clorhídrico y por tanto incrementar la acidez. Entonces hay que evitar eso. Recomendaciones: disminución de peso, cenar temprano para que la digestión se vaya produciendo hasta que uno llegue a la cama, haya pasado la mayor cantidad de alimentos al estómago, elevar la cabecera de la cama, controlar la tos, el estreñimiento, porque van a producir una mayor compresión del abdomen hacia arriba y van a empeorar la hernia. Y evitar el estrés, porque el estrés va a producir ácido clorhídrico, la principal sustancia que produce acidez e inflamación, ¿verdad? Y vamos a ver ahora sí la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE. Esta enfermedad va estudiada, digamos así, conjuntamente con la hernia del esófago porque dan los mismos síntomas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista fisiopatológico, fisiológico, es decir, del funcionamiento, ¿no? También el estómago, no es el estómago que sube, sino los alimentos del estómago pasan al esófago, suben al esófago por un reflujo, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay incompetencia de esfínter, competencia esfinteriana, ¿no? Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, si sigue, acá está, si sigue la flechita, ¿no? ¿Qué se produce? Por ejemplo, acá, donde debe estar, ¿no? El músculo diafragma, donde está el diafragma, mejor dicho, en el anillo herniario, ese anillo, esa válvula está incompetente y por tanto el ácido clorhídrico sube, ¿no? Del estómago hacia el esófago. No hay ninguna hernia, sino simplemente el esfínter, ¿no? La válvula es la que está fallando. Entonces, ese es básicamente la causa de la enfermedad. Entonces, la causa de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es por una falla del nervio vago. El nervio vago es el décimo par craneal que nosotros llamamos el nervio vago. ¿Por qué? Su nombre es cardioneumorrenoentérico. Cardio porque controla el corazón, neumo pulmón, reno riñón y entérico todo el tubo digestivo, ¿no? Por eso se llama cardioneumorrenoentérico décimo par craneal, alias vago, ¿no? Y entre estas funciones controla el esfínter del cardias, que esto funciona como una puerta automática, ¿no? Se cierra
y se abre cuando es necesario. Pero cuando hay una falla, permanece relajada y por eso es que el jugo gástrico, cuando uno está echado, puede regresar porque el esfínter no se cierra. En este caso, estos síntomas de reflujo gastroesofágico, de ardor y todos los síntomas que se han visto en la hernia van a aparecer acá, pero con una diferencia, que es un trastorno funcional, ¿no? Porque no hay hernia. ¿Cuáles son los síntomas? Muy parecidos a la hernia esofágica: acidez, eructos, pirosis, regurgitación y ardor de garganta. ¿Por qué? Porque el mismo jugo sube, ¿no? La diferencia, volvemos a repetir, que no hay hernia, sino simplemente el esfínter del cardias que es incompetente. Otros síntomas: tos crónica, porque también inflama el esófago produciendo una tos seca, dolor de garganta, dolor al pasar los alimentos, falta de aire, broncoespasmo y dolor retroesternal. Entonces, este dolor retroesternal puede confundirse con dolor cardíaco, ¿no? Las complicaciones, igual, gastritis crónica, porque el ácido clorhídrico va a estar inflamando constantemente, puede producir hemorragia esofágica, hemorragia del estómago, ¿no? Que es la hematemesis, ¿no? Vómitos con sangre, y como consecuencia anemia, y también como es problema inflamatorio constante, problema del esfínter, puede inflamar crónicamente y predisponer a un cáncer que puede saltar a la cabeza, al cuello y al pulmón. Estas son las complicaciones que puede tener la enfermedad de reflujo gastroesofágico, denominado también ERGE. El diagnóstico: radiografía de esófago y estómago con contraste. Y vamos a ver ahí de que no hay hernia, simplemente que pasa y regresa. Hay una incompetencia del esfínter, produciendo los mismos síntomas de hernia sin ser hernia, ¿no? En la gastroscopía uno ve incompetencia del esfínter, del cardias, pero que no hay hernia. Y una acidez estomacal que se da en las dos enfermedades. Tratamiento. Aquí no hay cirugía porque no hay ninguna hernia, pero sí enfocados a la neuroestimulación, es decir, electrodos que se mandan para estimular el esfínter, hacer ejercicio para que se recupere algo de tonicidad, ¿no? Y también, igual que en la hernia, como un tratamiento de ayuda, antiácidos para bloquear la acidez, antiflatulentos para disminuir la producción de gases, enzimáticos para ayudar a la digestión, una dieta específica, igual que en la hernia, donde no debe haber alimentos que produzcan gas, ají, condimentos, y también su tratamiento posicional, es decir, posición semisentada. Los estilos de vida saludables para los dos, tanto para la hernia esofágica como la enfermedad del reflujo gastroesofágica, está la recreación. ¿Por qué? Porque bloquea el estrés. Ustedes saben que el estrés produce mayor cantidad de ácido clorhídrico. Entonces, con la recreación se controla el estrés. Los fármacos, que son los antiácidos, los antiflatulentos, los que ayudan a la digestión. Ejercicios físicos también es importante, ¿no? Para, digamos, mejorar la digestión, para que mejorar el paso de los alimentos. Un control médico regular es importantísimo. Un control de peso para disminuir de peso. Y posicional también, dormir semisentado con una alimentación saludable, es decir, sin condimentos, sin alimentos que produzcan gases como la cola, coliflor, el poro, ¿no? Y bien, ahora vamos a entrar al resumen Yuyac, casa del pensionista. Digamos que los síntomas en este caso de la hernia esofágica son acidez, porque todo lo que sube produce en el esófago acidez, eructos, ¿no? Regurgitación, vómitos,
un bulto opresivo por la hernia que no deja pasar alimentos y los alimentos pasan en forma dolorosa, ardor de garganta, falta de aire, broncoespasmo y dolor retroesternal, dolor en el centro del pecho que hace pensar en una enfermedad cardíaca y no lo es. Las complicaciones son de la hernia son úlcera herniaria, la gastritis, la anemia, la hemorragia esofágica, ¿no? La ruptura de la hernia y sepsis consecuente, ¿no? Y se diagnostica mediante un análisis de sangre para ver si hay anemia, una radiografía de esófago y estómago donde se visualiza la hernia, la gastroscopía también uno al entrar ve la mucosa y ve el saco herniario y un análisis de acidez estomacal que está generalmente aumentado. En el tratamiento de la hernia generalmente es quirúrgico, ¿no? El tratamiento también es médico como apoyo, no como solución, con antiácidos, con antiflatulentos, etcétera. Una dieta libre de condimentos y de alimentos que son que pueden producir mayor inflamación y también mayor cantidad de gases. No café, té, tabaco y alcohol porque producen un incremento de la producción de ácido clorhídrico en el estómago responsable de la acidez y de la inflamación, ¿no? Después vemos la enfermedad del reflujo gastroesofágico, donde la causa básica es una falla del nervio gástrico, del neumogástrico, del décimo par craneal, alias vago, ¿no? Una falla del control de esto. Y produce ardor de garganta, tos crónica, también igual que la hernia, ¿no? Falta de aire, broncoespasmo, dolor retroesternal. Y después tenemos que en cuanto a las complicaciones, tenemos la gastritis crónica, la anemia, hemorragia esofágica y hematemesis también del estómago y también la acidez que está mucho tiempo en el esófago inflamándolo puede dar lugar al cáncer de esófago y a la metástasis hacia la cabeza, al cerebro y los pulmones. El diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se da con una radiografía de estómago y duodeno donde va a ver de que hay inflamación, incompetencia del esfínter, pero no hay hernia. En la gastroscopía tampoco se ve que hay hernia, sino un grado de inflamación por regurgitación. Y el grado de acidez estomacal está aumentado en los análisis de acidez estomacal. El tratamiento para enfermedad de reflujo gastroesofágico, denominado ERGE, son las siglas, es la neuroestimulación, es decir, electrodos dirigidos a que este esfínter que esté incompetente se cierre, se abre ejercicios para mejorar, digamos, el funcionamiento y que pueda adquirir cierta fuerza, cierta motilidad, ¿no? Neuroestimulación y complementado o ayudado con antiácidos, antiflatulentos, o sea, para bloquear la acidez, para bloquear los gases, enzimáticos para ayudar a la digestión, una dieta específica sin condimentos, sin ají, sin irritantes, sin alimentos que produzcan gases, ¿no? Y posicional, estar durmiendo semisentado para que no haya un reflujo, no haya un retorno del estómago al esófago de la acidez. Dentro de los estilos de vida saludables de ambas enfermedades está la recreación para bloquear el estrés, disminuir la secreción de ácido clorhídrico, los fármacos que ya dijimos que son antiflatulentos para eliminar los gases, antiácidos para eliminar, para bajar la acidez y enzimáticos para mejorar la digestión. Y también los ejercicios físicos, un control médico regular, bajar de peso, un control de peso y ¿cómo se llama? La posición, dormir semisentado para evitar el reflujo. Esto ha sido el resumen Yuyak, casa del pensionista. Y bien, entramos a las preguntas y respuestas. Y vamos de frente, sin anestesia, a la pregunta número uno.
Los síntomas de hernia esofágica son: opción A, la acidez; opción B, vómitos malolientes; opción C, dificultad para pasar alimentos; y opción D, todas las anteriores. Repetimos. Pregunta número 1. Los síntomas de hernia esofágica son: opción A, estamos hablando de hernia, acidez; opción B, vómitos malolientes; opción C, dificultad para pasar alimentos; y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo estamos con las respuestas a la pregunta número 1. No olvidar poner tu manito azul con el dedito arriba, con un me gusta, y compartir a las personas que ustedes crean convenientes. Muy bien. A ver, Germán, ¿ya tenemos algunas respuestas o todavía se habrán quedado dormidos? Todavía tenemos público. Ah, ya, muy bien. Somos ya casi 90, 90 Ajá. visitas vistas. Ajá. Bien. Y tenemos mensajes de Consuelo Cruzado, eligiendo la letra D, al igual que Edelina Rivera, Elena Lezama, Sonia Farfán Quintanilla, Ada Andrea Rojas, Betty Marisa Bancayán, Orfelinda Delgado Cisneros, Gladys Vizcarra Calderón, Graciela Eugenia Espinosa, Marielena Ceballos, Jaime Urriola, Ida Caldas Vara, Juana Vilma Flores, Ineta Siesta, Natalia Guarez Yataco, Reina Darmés, Soledad Victoria Montes Villar, que eligen la letra D. Seguimos, Sonia Farfán Quintanilla, Ofelia Alvarado, Elvira Aguirre Pizarro, Toribio Arturo Malpica Pancorbo, Marta Yataco Rodríguez, Delia Inostroza, Edith Arias, Jenny Vidal Ulloa, Rebeca Escobar Andrade, Lourdes Yaya, Dora Manrique Taipe, Ilma Dávila Senjo, Elia Pérez Granados, eligen los que he mencionado la letra D: Fausta Horna Rojas, Victoria Gómez Vázquez, Delia Santa Cruz Bustillos, Anita Pereira Miranda, Felicita Cango. Eligen también la letra D: Soledad Minaya, Malena Misagel, Asael Perdomo. También la letra D: Victoria Romero. Ajá, parece que el 100%, vamos a dar una vista rápida, así es, el 100% de respuestas nos dicen que la letra D sería la respuesta correcta. Muy bien, entonces la respuesta correcta a la pregunta número 1 del tercer bloque, del segundo bloque, es todas las anteriores, es decir, los síntomas de hernia esofágica son acidez, vómitos malolientes y dificultad para pasar alimentos. Un fuerte aplauso para las personas que han acertado y para que las que nos han acompañado también. Un saludo a Sael Perdomo, compañero de trabajo mío. Muy bien. Pregunta número 2. El tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, es: opción A, solo neuroestimulación; opción B, neuroestimulación más medicinas; opción C, neuroestimulación más medicinas más dieta; D, ninguna de las anteriores. Repetimos. Pregunta número 2. El tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, siglas ERGE, es: opción A, solo neuroestimulación; opción B, neuroestimulación más medicinas; opción C, neuroestimulación más medicina más dieta; y opción D, ninguna de las anteriores. Como dice el conjunto, el tri, el conjunto este mexicano rockero, ¿qué dice la raza y qué dice la ciencia? Germán, a ver. Sí, doctor, tenemos respuestas de Ada Andrea Rojas Palomino, que nos dice que la letra D sería la correcta, al igual que Graciela Eugenia Espinosa, Ineta Siesa, Betty Marisa Bancayán Aguilar, Felicita Cango,
También elige la letra D. Con la letra C tenemos a Elena Lezama, Marta Venecia Vega Falcón, María Campos Maita, Ana Castañeda, Consuelo Cruzado, Reina Armés, Irene Sepúlveda Canomero, Inés Cieza elige la letra D. Las que mencioné elegían la letra C. Ofelia Alvarado, Gladys Vizcarra Calderón también elige la letra C. Seguimos leyendo mensajes. Jesús Rojas Carvajal, Nancy Pineda de Ugaz también elige la letra C, al igual que Rosa More, Eli Ames, Techi Santibáñez, Rocky Muñoz Román, Ilma Dávila Senjo, Jorge Bonilla, Irene Matilda Giraldo. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Bien, la respuesta correcta a la pregunta número 2, el tratamiento de la enfermedad por el reflujo gastroesofágico es opción C, neuroestimulación más medicinas más dieta. Muy bien, un fuerte aplauso para las personas que han acertado a la pregunta número 10 y a nuestros acompañantes en las respuestas también. Pregunta número 3, el tratamiento de hernia esofágica es opción A, neuroestimulación más medicinas más dieta. Hablamos de hernia esofágica, ojo, ¿eh? Opción B, cirugía, tratamiento quirúrgico más medicinas más dieta. Opción C, ambas posibilidades. Y opción D, ninguna de las posibilidades. Repetimos la pregunta número 3. El tratamiento de hernia esofágica es opción A, neuroestimulación más medicinas más dieta. Opción B, cirugía, es decir, tratamiento quirúrgico más medicinas más dieta. Opción C, ambas posibilidades. Y opción D, ninguna de las posibilidades. Vamos a ver cómo estamos en esta tercera pregunta, Germán. Ya vemos respuestas que a simple vista la letra B es la opción más elegida. Gladys Vizcarra Calderón, Soledad Victoria Montes Villar, Ana Andrea Rojas Palomino, Betty Marisa Bancayán, Reina Darmé, Inés Cieza, María Elena Ceballos Negrón, Giovanna Lezcano eligen la letra B, al igual que Jesús Rojas Carvajal, Jorge Bonilla, Victoria Gómez Vázquez, Techi Santibáñez, Juana Vilma Flores, Ida Caldas Vara, Ofelia Alvarado, Jesús Rojas Carvajal eligen la letra B, Delia Santa Cruz Bustillos también, al igual que Rosa More y Natalia Juárez Yataco. Con la letra C, Eli Ames, Jenny Vidal Ulloa, Marca Guamaní Ángel, Sonia Farfán Quintanilla, Malena Misagel, Marta Yataco Rodríguez y Soledad Minaya. Vemos que esta respuesta se ha dividido entre la opción B y la opción C. Vamos a ver cuál es la correcta. Vamos a ver. Entonces la respuesta correcta a la pregunta número 3, el tratamiento de hernia esofágica es opción B, quirúrgico más medicina más dieta. ¿Por qué? Porque la opción A, la neuroestimulación más medicina más dieta es para la enfermedad del reflujo gastroesofágico donde no hay hernia. Entonces, ¿qué van a operar si no hay hernia? En cambio, en el tratamiento de hernia esofágica es quirúrgico más medicinas y dieta. De tal manera que la pregunta B es la respuesta correcta. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado. A ver, seguimos con hernia esofágica y enfermedad del reflujo gastroesofágico, conocida como ERGE, con sus digamos sus nombres abreviados. Bien, ya tenemos una idea de lo que son
tanto la hernia esofágica que sale por un orificio del cardias hacia arriba, hacia el esófago, con restos estomacales. Y tenemos la enfermedad del reflujo gastroesofágico, donde el esfínter del paso de los alimentos y por del esófago al estómago, donde están los ácidos gástricos, ese esfínter está incompetente. Pero ambos casos dan los mismos síntomas. El tratamiento es diferente y por lo tanto las medidas diferentes también, a pesar que los síntomas son similares. Entonces, tenemos una idea ya de ambos procesos y ahora vamos a ver qué se da en la práctica, en los casos clínicos, qué cosa es lo que vamos a ver, cómo vamos a diferenciar, ¿no? Para cuidarnos nosotros mismos, ¿no? O cuando vemos a otra persona que tiene estos síntomas y uno de ustedes ya está en incapacidad, pregunta, ¿y qué tienes y qué debe hacer? Consejos hasta que vaya al médico, ¿verdad? Entonces, caso clínico. Tenemos a Pablo, de 69 años, con un tiempo de enfermedad de 15 años. La forma de inicio fue insidioso. Insidioso significa poco a poco pasaba desapercibido, de repente alguna que otra molestia, pero que se atribuía que era un mal funcionamiento del estómago, ¿no? Y empezó con algunas molestias, como por ejemplo eructos, gases y nada más. Pero desde hace 5 años comienza a presentar regurgitación, es decir, que se echaba y sentía que se le devolvía la comida, le salía otra vez la comida y tenía que volverla a pasar y le dejaba un ardor en la garganta. Después comenzaron estas molestias a ser más frecuentes y actualmente se ha agregado un dolor en detrás del esternón que se agudiza con la ingesta de ají, alcohol, cigarro, café y chocolate, ¿no? A la endoscopía, porque se fue al médico, el médico sospechó, ¿no?, de una enfermedad de reflujo gastroesofágico que podría ser por hernia o podría ser por erge. Entonces le mandó una endoscopía. Al entrar con la endoscopía, como vemos, hay una inflamación del esófago, no hay hernia y hay una acidez aumentada. El electrocardiograma salió negativo porque se pensaba que era corazón, también por el dolor retroesternal que presentaba. Y el diagnóstico fue el de la enfermedad de reflujo gastroesofágico denominado ERGE por sus siglas. Bien, el tratamiento entonces se le indicó la neuroestimulación, apoyados con antiácidos, una dieta y dormir con cabecera alta, cosa que hizo Pablo y experimentó gran mejoría. ¿Cuáles son los signos y síntomas de Pablo específicos para el diagnóstico de esta enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿no? Primero, la acidez, después los eructos, después la regurgitación, o sea, cómo la comida regresaba a veces con mal olor o que ardía, dolía, sobre todo cuando se echaba de plano, ¿no? El dolor retroesternal, un dolor atrás del esternón, en el centro del pecho, que hacía presagiar un probable infarto cardíaco. Pero no era así porque los rayos X salieron negativos, que diga, el electrocardiograma salió negativo. Y estos síntomas se exacerbaban, o sea, aumentaban cuando tomaba irritantes, ya sea ají, condimentos, tomaba café, alcohol y chocolate. ¿Por qué? Porque estos alimentos aumentan la secreción de ácido clorhídrico, que es 7 veces más potente que el ácido muriático, y por esa razón es que produce en el esófago. ¿Y por qué ustedes dirán, por qué en el estómago no produce eso mismo? Porque el estómago está tapizado por un epitelio, es decir, una piel especial con una
con formación especial llamada chapa estriada, que hace que el ácido no le haga nada. Pero cuando este es para que disuelva la carne, porque en el estómago el ácido clorhídrico disuelve la carne para la digestión. Pero cuando este ácido clorhídrico sube al esófago, que tiene un epitelio tipo piel estratificado, plano, no queratinizado, que no tiene queratina, y entonces sí produce inflamación y ardor. De tal manera que cuando parte del contenido estomacal pasa al esófago, produce ardor. Por eso es que cuando, por ejemplo, a alguien le cae algo pesado y uno vomita, muchas veces queda ardiendo, ¿no? Y un dolor retroesternal. ¿Por qué? Porque ha salido el ácido. Y cuando se cae en la madera, muchas veces deja una mancha blanca difícil de borrar. ¿Por qué? Porque este ácido es muy fuerte, ¿no? Entonces, esos eran los síntomas y signos de Pablo. ¿Cuáles son las medidas que debe tomar Pablo? Seguir el tratamiento indicado, el tratamiento médico con su neuroestimulación, con, digamos, sus medidas de apoyo, como son los antiácidos para bloquear la acidez, los antiflatulentos para bloquear los gases y sus enzimáticos para mejorar la digestión. Evitar el estrés, porque el estrés hace secretar más ácido clorhídrico y si hay reflujo, entonces la inflamación es mayor. Una alimentación adecuada que no produzca gases, ¿no? Como por ejemplo, no el poro, no ¿cómo se llama? La coliflor, todo lo que es la manzana, ¿no? El brócoli, las menestras, todo lo que puedan producir gases, ¿no? Mantener un peso óptimo, es decir, eliminar un poco de azúcar y de harinas para evitar el sobrepeso, su tratamiento a base de verduras y frutas que no generen gases, ¿no? Mantener un peso óptimo y elevar la cabeza de la cama para que cuando se eche el contenido estomacal no vaya a pasar al esófago porque el esfínter es el que está mal, no está funcionando bien, entonces deja pasar todo, ¿no? Bien. Caso número 2. Vamos a ver el caso número 2. Alicia, 71 años, multípara, 5 hijos. Antecedentes, fibrosis pulmonar, obesidad y estreñimiento. Entonces se trata de una señora que ha tenido muchos hijos, que tiene fibrosis pulmonar y esa fibrosis produce una tos seca, exigente, es obesa y adolece de estreñimiento, constantemente tiene que estar pujando. Los síntomas, regurgitación, es decir, regreso del alimento hacia el esófago, ¿no? Vómito alimenticio fétido, con un ardor y dolor de garganta, gases muy frecuentemente, y en especial esta regurgitación se produce cuando se encuentra echada. En los exámenes auxiliares le indicaron una radiografía de esófago y estómago con contraste. ¿Qué encontró? Una hernia esofágica, ¿no? Es decir, que parte del contenido del estómago había subido por el esfínter del cardias y se había alojado por encima del músculo diafragma en el territorio. Digamos, de las costillas adentro, ¿no? En el territorio respiratorio y produciendo estos síntomas, ¿no? De un ardor fétido, un vómito, un contenido alimenticio fétido porque no pasa bien y queda ahí restos alimenticios, inclusive de 1 o de 2 días, ¿no? Que está en descomposición. Puede haber inclusive fiebre aquí. Tratamiento. El tratamiento ya fue sometida a un tratamiento quirúrgico donde se le mejoró, se le extirpó la hernia, se le dio una dieta específica y un tratamiento posicional, ¿no? Que esté semi sentada al momento de dormir y tratamiento medicamentoso de apoyo, ¿no? Como son los antiácidos, como son los antiflatulentos y como son las enzimas digestivas para ayudar a la digestión.
¿Cuáles fueron los signos y síntomas de Alicia? Primero, regurgitación. Al principio se regresaba el alimento a la garganta con una sensación de náuseas. Después ya esto fue más fuerte, que produjo vómitos alimenticios con olor fuerte, fétido, dolor de garganta y eructos con acúmulo de gases, ¿verdad? ¿Qué medidas debe tomar Alicia? Primero, evaluación por el gastroenterólogo, someterse a cirugía, porque la hernia es cirugía. Control médico regular, seguir un tratamiento, un control, un chequeo, alimentación adecuada, ya dijimos que no tengan flatulentos que produzcan gases, que no sean irritantes, bajar de peso y elevar la cabecera de la cama para dormir semisentada. Y entramos al tercer bloque de preguntas y respuestas. Pregunta número uno. ¿Se diagnostica, Pablo, enfermedad por reflujo gastroesofágico por? O sea, ¿por qué se diagnostica a Pablo? ¿Qué se encontró? Por opción A, endoscopía, que es al entrar al estómago y encontrar una inflamación de esófago sin hernia esofágica. Opción B, grado de acidez encontrado en el esófago. O sea, había un grado de acidez elevado en el esófago, una acidez anormal. Opción C, las opciones A y B son correctas y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a repetir la pregunta número 1. ¿Se diagnostica a Pablo enfermedad por reflujo gastroesofágico por opción A, una endoscopía donde encuentran una inflamación de esófago, no hay hernia esofágica? Opción B, grado de acidez encontrado en el esófago, alto, no normal. Y la opción C, donde nos dice que las opciones A y B son las correctas, y la opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver cómo estamos en esta pregunta, Germán. Y ya doctor, tenemos respuestas de Jorge Bonilla, que nos dice que la letra C sería la correcta, al igual que Ofelia Alvarado, Delia Santa Cruz Bustillos, Marta Venecia Vega Falcón, Giovanna Lescano, Marta Yataco Rodríguez, Lourdes Yaya, Graciela Tenorio, Betty Marisa Bancayán, Victoria Gómez Vázquez, Marielena Ceballos Negrón, Soledad Victoria Montes Villar, Anita Pereira Miranda, Ida Caldas Vara, Rebeca Escobar Andrade elige la letra A, al igual que Irene Sepúlveda Canamero, Crisólogo Enrique pa Zapata Palacios, Crisólogo Enrique Zapata Palacios también elige la letra A. Con la letra B tenemos a Gilda, Margarita Herencia Rivera, con la letra C, Rocky Muñoz Román, al igual que Rosa More, Malena Misagel, Melchora Conchucos, Edith Arias, Reina Armés, Ilma Dávila Senjo, con la letra A, María Campos Maita. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Muy bien, la respuesta correcta a la pregunta número uno es, la pregunta número uno, ¿se diagnostica Pablo enfermedad por el reflujo gastroesofágico por opciones A y B? Son correctas, es decir, una endoscopía donde hay una inflamación de esófago, no hay hernia esofágica, y también dijimos que el grado de acidez está incrementado en esta enfermedad, al igual que la hernia esofágica, ¿verdad? Entonces, la opción C es la correcta. Un fuerte aplauso para las personas que han acertado en esta pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿El diagnóstico de hernia esofágica de Alicia se hizo por opción A, sintomatología presentada, B, antecedentes de multiparidad y obesidad? Opción C, radiografía de esófago y estómago con contraste positivas. Se encontró hernia, ¿no?
Y opción D, todas las anteriores. Repetimos la pregunta número 2. El diagnóstico de hernia esofágica de Alicia se hizo por opción A, sintomatología presentada, opción B, antecedentes de multiparidad, obesidad, opción C, radiografía de estómago y esófago con contraste positivo, o sea, se encontró hernia, y opción D, todas las anteriores. Ya tenemos mensajes. Tan rápido, Germán, caramba, Así muy es. bien. A ver. Vemos que a simple vista, la letra D ha sido la opción más elegida. Ajá, muy bien. A ver. Pero también tenemos respuestas relacionadas a la letra C. Con la letra C tenemos a Margarita Flores, Jenny Vidal Ulloa, Marta Venecia Vegas Falcón. Con la Giovanna Lescano también elige la letra C. Ella Pérez Granados con la letra D. En su mayoría, Edelina Rivera, Anita Pereira Miranda, Marta Yataco Rodríguez, César Castillo, Graciela Tenorio, Elvira Aguirre Pizarro, Betty Marisa Bancayán Aguilar, Irene Sepúlveda Canamero, Rocky Muñoz Román, Juana Vilma Flores, Ofelia Alvarado, Deli Nostroza, Fausta Horna Rojas, Victoria Gómez Vázquez, Ida Caldas Vara, Lourdes Yaya, Jaime Urriola, Graciela Eugenia Espinosa también, Jorge Bonilla, Rebeca Escobar Andrade, Reina Armés, Felicita Cango. Nos dicen que la letra D sería la correcta. Vamos a ver cuál es la respuesta. Muy bien, gracias Germán. La respuesta correcta a la pregunta número 2. El diagnóstico de hernia esofágica de Alicia se hizo por todas las anteriores, por la sintomatología presentada, por los antecedentes de multiparidad y obesidad y por la radiografía de estómago y duodeno con contraste positivas. Un fuerte aplauso para las personas que han acertado en esta pregunta número 2. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy en la parte lectiva. Vemos pues de que son dos enfermedades, ¿no? La hernia esofágica, que es por un aumento de presión intraabdominal que hace que por el esfínter del cardia salga, ¿no? Parte del contenido del estómago con la alimentación correspondiente y la acidez. Y la enfermedad por el reflujo gastroesofágico, donde hay una incompetencia del esfínter y donde cuando uno se echa, regresa el ácido del estómago y entra al esófago produciendo los mismos síntomas. ¿Cuáles de ellos? Ardor, dolor en el pecho, después gases, acúmulo de gases. Vamos a ver de que también hay una, acá está, ahí está, mejor así, gracias, ¿no? Entonces, el ardor, la regurgitación, la inflamación, la dificultad, el dolor retroesternal que puede co confundirse con angina de pecho o infarto cardíaco, ¿no? Además, estas dos enfermedades son importantes porque a pesar que tienen los mismos síntomas, la causa es diferente. La hernia es producida por un aumento de la presión del abdomen que hace que salga o penetre por este esfínter parte del estómago y el contenido alimenticio, entre ellos el ácido clorhídrico, ¿no? Y necesita una operación. En cambio, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como vamos a repetir, es por incompetencia del esfínter, de tal manera que cuando la persona está echada, el contenido del estómago pasa al esófago, inflama y dando los mismos síntomas. El tratamiento es neuroestimulación y en ambos casos también el tratamiento medicamentoso de refuerzo, que son los antiácidos para bloquear la acidez del ácido clorhídrico y los demás jugos gástricos, un tratamiento antiflatulento, porque cuando hay dificultad en la digestión, se producen gases que van a empeorar el problema y también
enzimáticos digestivos para ayudar a la digestión. Tenemos que complementar esto con una alimentación, dijimos, muy importante, ¿no? Y específica, como por ejemplo, evitar los alimentos que produzcan gases: apio, poro, manzana, brócoli, ¿no? El otro es la coliflor, penestras, ají, condimentos irritantes, y evitar alimentos que produzcan aumento de la secreción de ácido clorhídrico, como son el té, el café, el alcohol, el cigarro, ¿verdad? Y esto es muy importante. Y también hay que complementarlo con un tratamiento posicional. Generalmente, si esta es la cama, ¿no? Y la persona se echa, que esté semi sentada, para que digamos, por presión, baja el alimento, y si está echado, puede regresar. Entonces, hacia arriba, por declive, no sube el alimento y mejoran los síntomas. Entonces, eso mientras no haya tratamiento. Entonces, el tratamiento de hernia, cirugía, el tratamiento de enfermedad de reflujo gastroesofágico, neuroestimulación y todas las medicinas que se dan en las dos enfermedades y las posiciones y todo. ¿Ok? Entonces, vamos a las preguntas. A ver, hay algunas preguntas ya en el tintero. Vamos a ir apuntando las preguntas para las respuestas correspondientes, ¿verdad? Así es, Bien. tenemos una pregunta de Leili Mascaro Albornoz. Nos escribe: doctor, desde la Casa de Independencia tienen una consulta. ¿Por qué ataca la hernia o por qué es muy común en las personas mayores? Nos escribe Leila Mascaro Albornoz. Leila Mascaró, ¿cómo estamos? Vamos a responder esta pregunta que viene desde Independencia. ¿Por qué es la hernia, ¿no? Así es. La hernia esofágica. Porque es muy común, nos pregunta, ¿por qué es muy común en las personas mayores también? Ya, ¿por qué es muy común en las personas mayores? Bien. Bien, Leila. Usted sabe que mientras más edad se tiene, los tejidos se vuelven más flácidos, ¿cierto? Y entonces, si la persona es gordita y se sienta, la presión del estómago hacia el diafragma, hacia el estómago, es mayor. Y si tiene los tejidos laxos, entonces el esfínter también se vuelve laxo, hipotónico, ¿no? Pierde su tonicidad, ¿no? Y entonces tiende a subir, ¿no?, el contenido del estómago, más por la edad también. Si a eso le agregamos sobrepeso, si a eso le agregamos que ingiere alimentos que producen gases, los gases distienden y también tienden a salir hacia arriba. Y si a eso le agregamos alimentos con su ajicito, su pimienta, su comino, su cebollita, sus ajos, sus aderezos, etcétera, y su traguito, o fumar, o té o café que aumentan la secreción de ácido clorhídrico, tenemos el problema ya instaurado. Entonces, ¿por qué en personas mayores? Como le digo, la digestión en personas mayores también es más lenta. Hay menor, enzimas digestivas, por lo tanto, mayor acúmulo de gases, ¿no? Uno tiende a, digamos, acumular grasa en el abdomen, subir de peso al sentarse también, y los tejidos que hacen más flácidos predisponen con mayor regularidad a hernias, ¿no? Y no, en realidad, todos los esfínteres, no solamente a hernias, sino también a ERGE, enfermedad de reflujo gastroesofágico, porque el esfínter se hace más flácido y entonces se vence más rápido, ¿no? Y en todo lo que sea esfínteres, va a tener alguna alteración con el envejecimiento. Lo que pasa es que no todos, ¿no?, envejecemos de la misma manera. Pero en cuanto a esfínteres, por ejemplo, hay personas que envejecen cuando el esfínter se seca,
se seca y no se produce la saliva, por ejemplo. Y hay otras que el esfínter está, ¿no?, vencido de las glándulas salivales y comienzan a secretar saliva y ahí se alorrea, tiene que estar con su servilletita, su pañuelito secándose constantemente. A nivel del esfínter, digamos, de la vejiga, también, ¿no? Hay personas que también tienen este esfínter hipotónico. Entonces, llena un poquito la vejiga, inmediatamente se abre y se produce la incontinencia urinaria. Igual la incontinencia fecal, ¿no? Los tejidos están flácidos, también el útero tiende a salir por la vagina, ¿no? Entonces, originando también otros problemas de prolapsos, digamos, en este caso uterino, ¿no? Entonces, todo lo que tenga esfínteres va a sufrir de alguna manera. Entonces, por eso es más frecuente en personas mayores y porque el tejido está más laxo. ¿Ok? Gracias por la pregunta, Leila, y un saludo a las personas que nos están siguiendo de Independencia. Así es, doctor. Seguimos con las preguntas. María Campos Maita nos escribe, ¿a qué hora debe cenar una persona mayor de 70 años? Nos escribe María Campos Maita, ¿a qué hora es el momento ideal, la hora ideal para que una persona de 70 años cene? A ver, esta es una pregunta muy difícil de responder, porque eso responde a los estilos de vida. Hay personas que acostumbran a tomar, a comer, sobre todo en los albergues, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde máximo, y otras personas que a las 5 de la tarde están tomando el té, están tomando el lonche. Hay personas que se acuestan a las 8 de la noche y otras personas que se están acostando a las 10, 12 de la noche. Depende de la hora en que coman y la hora en que se acuesten. Si van a comer a las 6 de la tarde, se van a acostar a las 7, no es bueno. Si van a comer a las 6 de la tarde, se van a acostar a las 9, está bien. Pero si se van a acostar van a comer a las 8 de la noche, se van a acostar a las 12 de la noche, está bien, también, ¿no? Lo que no debe ser es de que después de comer, inmediatamente no acostarse. Siempre caminar, entonces, por eso es importante. No hay una regla de que a qué horas deben comer. No. Mientras más edad tengamos, somos más diferentes. Los que todo el mundo dice, no, los abuelitos, los viejitos son igualitos. Mentira. Son más diferentes todavía. Los que son bien parecidos y bien abuelitos, igualitos son los recién nacidos. Pero mientras comenzamos a crecer, cada uno va obteniendo diferentes formas de comportamiento y estilos de vida. Entonces, mientras más edad se tienen, estilos de vida, los estilos de vida pueden ser muy más diferentes, ¿no? Entonces, el concepto de normalidad está en relación a su estilo de vida. Gracias por la pregunta, María Campos. Seguimos con las preguntas. Graciela Eugenia Espinosa Andrade. Doctor Aguirre, ¿el dolor de gastritis hace doler la cabeza? Siempre me duele la cabeza. Nos comenta Graciela Eugenia Espinosa. No, como gastritis necesariamente no, pero es frecuente la gastritis en personas que tienen problemas en estrés, que ahí sí puede doler la cabeza, pero secundariamente el mismo problema, la preocupación hace secretar más ácido clorhídrico, más inflamación y predisposición a la gastritis, sí. Entonces, el problema de dolor de cabeza y gastritis más bien está asociado a una cosa más general que se llama estrés. Gracias por la pregunta, Graciela. Elena Guamán nos escribe, doctor, una consulta. ¿Cuál es el tratamiento para una gastritis crónica? He quedado con la glucosa elevada a raíz que me dio el COVID. Por más que sigo dieta, siempre me da acidez. ¿Qué me recomienda, doctor? Bien, Gracias. vamos a ver este tema en las siguientes exposiciones, pero de todas maneras le voy a contestar. La idea es de que contestemos básicamente lo que es erge y lo que es hernia para no salirnos del tema, ¿no? Pero la gastritis crónica tiene diferentes causas, ¿no? Puede ser por un Helicobacter pylori, es una enfermedad infecciosa,
¿no? O porque hay un estrés crónico, etcétera, etcétera. El tratamiento está en relación a la causa y eso lo vamos a ver después. ¿Okay? Gracias por la pregunta. Aquí tenemos una pregunta también de Lourdes Yaya acerca del reflujo gástrico. Nos pregunta si tiene cura y cuánto tiempo dura el tratamiento del reflujo A ver, gástrico. el reflujo gástrico, como dijimos, se debe a dos causas. Una, la enfermedad del reflujo gastroesofágico, por sus siglas denominado ERGE, y una hernia del hiato. ¿Ya? Generalmente el tratamiento para ERGEs es neuroestimulación y en cambio la hernia es cirugía. ¿Cuánto tiempo dure en ERGE? El tiempo que dure en estimular el esfínter puede ser 1 o 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año. La hernia del hiato en la medida que se pueda operar. Se opera, posoperatorio 1 o 2 meses y ya comienza a hacer su vida más o menos normal. Te digo más o menos porque con el paso de los años, con el envejecimiento, siempre uno tiene un grado de disfunción gástrica por una disminución de secreción de ácido clorhídrico, disminución de enzimas, dificultad en la digestión, acumulación de gases, etcétera, 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 ¿no? Gracias por la pregunta, Lourdes. Rebeca Escobar Andrade nos escribe: Doctor Aguirre, me encontraron esófago de Barrett con una endoscopía. ¿Es necesario cirugía o solo tratamiento? Ya. A ver, Rebeca, ¿qué es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett es cuando la acidez del estómago ha subido al esófago y el esófago se ha inflamado y ha producido una especie de piel, como especie de callo, para digamos, protegerse de la acidez. Entonces, un esófago con una metaplasia, es decir, con formación de células especiales, ¿no? Ese es lo que se llama el esófago de Barrett, ¿ya? Y el tratamiento está en relación, digamos, a la inflamación, disminuyendo la inflamación del reflujo gastroesofágico, ya sea por hernia o ya sea por ERGE, vamos a ir mejorando esto. ¿Ok? Este es lo que le podría decir acerca del esófago de Barrett. Gracias por la pregunta. A ver. Antes de acabar la charla, no se olviden, Los avisos parroquiales. así es, los avisos parroquiales. Muy bien, a ver. A ver, el mañana viernes a las 9 de la mañana se hará un especial denominado Zumba Golf Peruano. Para el día de mañana, para los que recién se están conectando, se han conectado hace unos minutos, el día de mañana hay una actividad, taller de actividad física, el del viernes, perdón, el día de mañana a las 9 de la mañana, Zumba Golf Peruano. Y asimismo, a las 3 de la tarde, el bingo, el famoso bingo, el cual pueden pedir su cartilla hasta el día de mañana al mediodía. Es decir, hasta el mediodía de mañana tienen plazo para pedir su cartilla mediante un mensaje, en esta misma página de Yuyac, la casa del pensionista, para que puedan jugar el día de mañana a las 3 de la tarde. En esta ocasión los premios se harán en Lim para Lima Metropolitana nada más, que próximamente se estarán entregando también a nivel nacional, ¿no? Poder ampliar los premios en el bingo, pero igual pueden participar y pasar una tarde entretenida. ¿Será cierto, Germán, que van a los premios? Son 5 Mercedes-Benz, 3 yates, 2 avionetas. Sí, Pero de de juguete. juguete. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo el próximo jueves a las 4. No, el próximo jueves no, sino el jueves
5 de agosto, porque el 29 es feriado. Entonces, el 5 de agosto vamos a tener nuestra nueva reunión el jueves 5 de agosto de 4 y media a 6. Los esperamos. Gracias por su participación, por seguirnos, por el apoyo brindado y que pasen una feliz fiestas patrias, feliz 28 y que sea lo mejor para nuestro Perú. Muchas gracias. Nos vemos el 5 de agosto.